¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bueno, hoy voy a hacer un video diferente a los otros. No vamos a hablar de pintura específicamente. Como verán, estoy arriba de un auto, no es mío. Lo acabo de terminar recién. Es domingo, estoy cansado, pero la verdad valió la pena y estoy contento y me parecía que valía la pena mostrarlo. Muchos, si me siguen en Instagram, habrán visto que subí un par de fotos de cuando el auto llegó. Ahora estoy cansado, disculpen, pero estoy cansado. Esperen que estoy cansado. Ay, Dios, qué manera de correr domingo, muchachos. Son casi las 6 de la tarde o 6 y media, no sé qué era. Igual, este laburo es así. A veces hay que correr y correr y correr. ¿Por qué les quiero mostrar este auto? Vamos a empezar por ahí. A este auto le pinté un par de cosas, le hice un tratamiento y la verdad quedó terrible. Y no es porque lo haya hecho yo, sino porque el auto es único, no hay, está modificado y tiene un par de cosas hechas que yo creo que a cualquiera le va a gustar. Y si lo ves en la calle te vas a descogotar. Después capaz que no te gusta porque no es tu estilo, o vos no harías eso, no sé, ponle el título que vos quieras. Pero la verdad que para mí es una alegría muy grande haber trabajado en este auto, que sea uno de los primeros, creo que en Argentina, que tiene esta adaptación hecha. Y bueno, la verdad, no sé qué decirle, estoy muy contento. Me gusta, porque miren, imagínense que el auto, las butacas que tiene, miren. Miren el butacón. Sí, ¿no? Pneumatic. Tenemos de todo. Pantallotic. Es un auto. A ver. Se dieron cuenta que por la palanquita, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, es un auto, para mí, de las coupés más lindas que hay. Y el dueño, que es un amigo, tuvo la dedicación de no solamente modificarlo de afuera, sino hacer modificaciones adentro, como el volante, la pantalla, las butacas, detalles en el interior que vienen de un color y él los cambió por otro, espejo, llanta, poner la neumática, y la verdad quedó espectacular. Recién acabo de mandar un mensaje para que la venga a buscar, y bueno, me parece que se la voy a tener que mostrar porque si no me van a poner el dedito para abajo y no quiero, che. Así que bueno, estoy tomando aire porque hace 2 minutos la terminé. Y bueno, no me va a quedar otra que mostrársela. Si escuchan algún grito mío de la emoción, porque la verdad que estar tantos días matraca, matraca, matraca dándole, lleva su laburo, y cuando uno ve el sacrificio que llevó y que el resultado lo logra, la verdad que yo me pongo muy contento. Le agradezco a Pablo que haya confiado en mí. Este auto, a pesar de que estamos acá en Argentina, va a ir a un evento la semana que viene en Paraguay. Así que para mí es la primera vez que una pintura mía o un trabajo mío va a cruzar la frontera. Así que súper orgulloso. Y bueno, les voy a mostrar el auto en fin. Espero que les guste. Vamos a hacer eso. ¿Qué le parece? Me voy a bajar el auto y lo voy a filmar. Ahí va. Espero que les haya gustado. Esto es parte de lo que les quiero empezar a mostrar en los próximos videos, no solamente que sea aprender a pintar, sino también trabajos que salen de taller, proyectos que se hacen acá. Así que bueno, eso es todo. No se olviden de darle me gusta. Si les gustó, lo pueden compartir. Si quieren ver más proyectos, si quieren hacer algún comentario, saben que me lo pueden hacer abajo y yo no tengo ningún problema en respondérselo. Y bueno, gracias a todos los que nos están siguiendo. Bienvenidos a todos los que se suman nuevos.
Y bueno, por más variedad de pintura, no se olviden de suscribirse. Nos estamos viendo en otro video, gente. Lo dejo con una tomita más y me voy. Chao.